en la información que realmente corrobore esta propiedad inmunomoduladora. Lo que sí sabemos es que, bueno, como tal, polipéptido hace referencia a que es más pequeño, de hecho es muy pequeño, más o menos consta de 10 aminoácidos en su estructura. Los aminoácidos son justo como los eslabones de una cadena, que son los mismos eslabones con los cuales se elaboran las proteínas, y en este caso pues es una, digamos que una sustancia parecida a la proteína, pero mucho más pequeña. Algo que, sin duda alguna, y que llama mucho la atención, y por eso es que se hizo tan atractivo este tema, y pues en algún momento tuvo mucho interés y se hizo bastante investigación, es que es ubicuo, o sea que puede tener exactamente el mismo efecto en cualquier especie de animal. Así que, pues eso, el factor de transferencia, se use ya sea en una vaca, en un chivo o en un ser humano, va a tener efectos independientemente de cuál sea su origen. Pues bien, lo que hace todavía un poco más intrincado este tema es que más o menos se han descrito 5 variedades de factores de transferencia, dentro de los cuales, de hecho, el tipo 1 es uno que se ha visto que no tiene absolutamente ninguna función biológica y es meramente nutricional, vaya, solamente se emplean sus aminoácidos. El tipo 2 es el que induce la producción de interferones y es especialmente útil en infecciones virales, y bueno, pues ya les hablaré un poco de lo que realmente hay al respecto. El 3, que este sobre todo induce la producción de citocinas proinflamatorias, es decir, estas moléculas de señalización celular que favorecen pues el desarrollo de una respuesta inmunológica. Y pues el 4, que todavía no se entiende del todo bien, y el 5, que apenas está pues todavía como dilucidándose si realmente es un factor de transferencia o es una cosa distinta. Pues bien, entonces, los polipéptidos ricos en prolina tienen una muy interesante función inmunológica, sin duda alguna. Pero aquí es donde comienzan justamente los bemoles y los peros, donde hay que poner mucha atención. Las investigaciones que se desarrollaron originalmente fueron llevadas a cabo, de hecho, in vitro, o sea, dentro de una caja de Petri, o donde, vaya, donde había células, leucocitos en este caso, o sea, glóbulos blancos humanos y de algunos animalitos, y pues se veía que en ellas tenía un efecto diferente según la cantidad que pues se administraba. Algo que también es muy importante a tomar en cuenta es que algunos de estos estudios se hicieron en condiciones en las cuales también se suministraba vitamina D, de tal manera que va a tener un efecto distinto con y sin vitamina D. Y por otra parte, los estudios que pues son un poquito más decentes o más serios, en realidad, en su inmensa mayoría, el 80% se llevaron a cabo en personas sanas. Así que una muy importante cantidad de la información que se ha dado a conocer no es más que mera especulación sobre lo que se encontró en estas poblaciones sanas. ¿Y en qué poblaciones principalmente se estudió? Pues sobre todo en niños, en pacientes ancianos, y sobre todo aquellos que tenían mayor riesgo o propensión a demencia, y en atletas, para que vean ustedes.